Bueno, y hoy es un día, amigos oyentes, muy importante en las primarias republicanas que se van a llevar a cabo esta noche en New Hampshire. Vamos a escuchar un audio, el audio número uno, Armando, que es del expresidente Donald Trump, quien no ha parado en su campaña ahora en New Hampshire, a pesar de haber tenido que presentarse en corte para los casos legales, pues él ha cumplido no solamente con los casos legales, con las presentaciones en corte, sino también en New Hampshire. Vamos a escuchar parte de algunas declaraciones del expresidente Donald Trump. Before we begin, I'd like to take time to congratulate Ron DeSantis and, of course, a really terrific person who I've gotten to know, his wife, Casey, for having run a great campaign for president. He did. He ran a really good campaign, I will tell you. It's not easy. They think it's easy doing this stuff, right? It's not easy. But as you know, he left the campaign trail today at 3 p.m., and in so doing, he was very gracious and he endorsed me, so I appreciate it. I appreciate that, and I also. El expresidente Donald Trump dice, antes de comenzar, me gustaría tomarme un momento para felicitar a Ron DeSantis. Esto ocurrió el fin de semana, amigos oyentes. Por supuesto, una persona realmente fantástica con quien he llegado a conocer, su esposa Casey, por haber llevado a cabo una gran campaña para presidente. Él sí que llevó a cabo una buena campaña. Les diré, no es fácil. Piensan que es fácil hacer este tipo de cosas, pero no lo es. Pero como ustedes saben, él dejó la campaña. Al hacerlo, fue muy amable, me apoyó, lo aprecio y también espero trabajar con Ron y todos los demás para derrotar al corrupto Joe Biden. Tenemos que sacarlo. A propósito, ayer les coloqué anoche, bien tarde, ya eran horas prácticamente de ir a dormir, ¿no? El presidente Trump se encontraba precisamente haciendo actos de campaña y realizó un evento en New Hampshire, en la zona de Laconia, antes de llegar al evento donde iba a participar, donde lo estaban esperando. Él hizo una parada en la zona en New Hampshire, en un lugar, parece como el lobby de un hotel, ¿no? Allí estaba el senador Tim Scott, estaba Donald Trump, estaba Vivek Ramaswamy, el gobernador Doug Burgum, el gobernador del estado, y se acercaron para agradecerle a todos su apoyo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Estoy muy contenta de tenerlo aquí en el programa porque es un excelente analista político y además la semana pasada, oyentes que nos están escuchando ahora a través de América Radio 1260M, estaban preguntando por él y le dije, lo vamos a llamar porque es un analista que tenemos que tener en nuestro programa. Jesús Márquez, muy buenos días, feliz año para ti y qué bueno que nos acompañas esta mañana. Muy buenos días, Karinés, gracias por tenerme en tu programa. Un saludo a toda tu audiencia hermosa que tienes por allá. Muchísimas gracias, Jesús, qué gusto. Donald Trump apuesta a dar un gran golpe electoral en New Hampshire y de esta manera ganar la interna republicana. Pero hace semanas atrás se pensaba que esto era territorio Nikki Haley, a pesar que anoche, bien tarde en las primeras votaciones, Nikki Haley lleva una ventaja. Pero ¿qué crees? ¿Te atreves a dar un pronóstico de lo que pueda pasar esta noche? Sí, no, como no. Y fíjate, yo dije la semana antepasada que Donald Trump iba a arrasar en Iowa por la operación de piso o de grassroots que tenía, y así pasó. Y también dije que Ron DeSantis, si perdía muy con una diferencia muy amplia en Iowa, iba a salir posiblemente para antes de New Hampshire. Y eso ocurrió también. Ahora yo te voy a decir lo que creo yo que va a pasar aquí en New Hampshire. Donald Trump va a ganar, tal vez no con la misma holgura con la que ganó en Iowa, pero va a ganar porque ya las encuestas lo dicen así, pero aparte de eso ya todo se galvanizó alrededor de Donald Trump. Vimos cómo Ron DeSantis ya lo apoyó, Tim Scott, Ramaswamy, Doug, todos los que estaban en contra de Donald Trump en la primaria ya se unieron a Donald Trump y ahora están todos prácticamente contra Nikki Haley. Pero ¿a quién representa Nikki Haley? A el voto independiente, al voto inclusive a algunos votos más liberales, como en el estado de New Hampshire, muchos que son demócratas se cambiaron a independientes para poder votar, porque ahí sí se permite que voten los independientes por una primaria republicana, y así lo vemos, muchos demócratas están votando por Nikki Haley porque quieren ir en contra de Donald Trump. Pero
el republicano no va a votar por Nikki Haley, el republicano va a votar por Donald Trump, y yo veo una victoria buena, holgada, no tan fuerte como la de Iowa, pero sí fuerte suficiente para que ponga a pensar a Nikki Haley y posiblemente salga. Porque, por ejemplo, la próxima estado, el próximo estado de caucus va a ser Nevada. Uh-huh. Y en Nevada Nikki Haley no aparece en el caucus, está en la boleta de primaria, pero no cuenta. Lo que cuenta es el caucus, y en el caucus no está. Así de que prácticamente, si no gana hoy New Hampshire en Nikki Haley, yo también la veo fuera de la contienda muy pronto. ¿Es ella el candidato, la candidata favorita de los demócratas? Sí. Muy casualmente estábamos hablando con otros compañeros analistas de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Porque Nikki Haley, como te repito, si tú escuchas hablar la política de Nikki Haley o la plataforma de Nikki Haley, no se distingue mucho de los demócratas. Por ejemplo, ella está en favor de la guerra en Ucrania, más dinero para Ucrania, más uh-huh. dinero para la guerra. Está, aunque dice que quiere controlar la frontera, ella está en contra del muro, cosa que Donald Trump lo está haciendo como pieza angular de su política de la frontera. También está más del lado del establecimiento. Yo le llamo el unipari, porque ese unipari no se distingue del establecimiento, tanto republicano como demócrata, que quieren más involucración del gobierno, más guerras o dinero para las guerras, para una industria bélica que ha llevado a muchas guerras a lo largo y ancho de décadas a Estados Unidos. Donald Trump fue el único que le puso un alto a ese complejo industrial bélico para que no hubiera guerras durante sus 4 años. Así que sí, no veo mucha diferencia entre los demócratas y Nikki Haley, y por eso la están apoyando. Vamos a escuchar un audio de Nikki Haley. La estaba entrevistando una reportera de Fox. Vamos a escuchar y luego les comento a la audiencia lo que dijo la candidata. You know, obviously it gets sharp in the final days. Do you ever see yourself in a Trump administration, if it were to come to that, or is that something you've absolutely closed the door on? Martha, I'm running to win this race. And as much as everybody wants to talk about what I'm going to do, at some point, y'all are going to realize that I won this race, and you're going to have to accept when I say I told you so. It is slow and slow. He wins the race. I've done this the entire time. We're going to finish it. I don't want anything else. I don't want anything else. I'm running to be president. I'm not going to pull out because somebody wants to be coronated. I'm not going to pull out because they think that I shouldn't be there. The political class has never thought I should be here. In South Carolina, in Congress, at the UN, no one has ever thought I should be here. And that's exactly why I should be here, because I'm fighting for normal people, and I'll always do that. La reportera de Fox le hace la pregunta si ella se ve en un futuro como parte del gabinete de Donald Trump. Y entre lo que ella respondió, lo que más me llamó la atención es que ella dice: en algún momento se darán cuenta de que gané esta carrera y tendrán que aceptar cuando les diga que se lo dije. Es lento y constante, se gana la carrera. No me voy a retirar porque alguien quiere ser coronado. Jesús, ella puede tener todas estas ideas y eso es válido porque está el libre albedrío. Cada quien quiere hacer y puede hacer lo que quiera en esta nación, pero es que la matemática no da. No le da la matemática, no suma los puntos que necesita. Uh-huh. Pero mira, ella menciona ahí en esa entrevista, menciona la clase política, que ella no va a acceder a lo que quiera la clase política. Déjame te digo, ella pertenece a la clase política. La clase política, el unipar, el establecimiento, o le podemos llamar también la casta política, como dice el presidente de Argentina, Milei, son los que están apoyando a Nikki Haley. El dinero de las grandes de los grandes donantes en cuestiones de contiendas electorales presidenciales está con Nikki Haley. A ella es la que están apoyando. Al principio, ojo, estaban apoyando a Ron DeSantis. Cuando vieron que no iba a coagular, entonces cambiaron a Nikki Haley. Por eso Ron DeSantis se salió, porque Ron DeSantis perdió el dinero de los donantes, que ahora está con Nikki Haley. Entonces, no veo cómo ella puede decir que la casta política o la clase política, cuando Donald Trump es el que representa más al pueblo, a la clase obrera, a la clase trabajadora o inclusive a la clase media también. Entonces, no lo veo así. Los números no dan como dices tú. No lo veo cómo pueda ganar. Inclusive yo pienso que ellos apuestan también
a que haya algún revés en cuestiones judiciales, en las cortes, de tantas persecuciones políticas que le están haciendo al presidente en la corte. Creo que ese es, aparte de New Hampshire, esa es la única alternativa que ellos tienen a poder ganar. Con el plan de trabajo de Nikki Haley, lo que ella ha dicho en los debates, que yo sé que los ha estado siguiendo muy de cerca, mucha gente ha escrito, ha opinado, son de la opinión de que cada día suena más demócrata. ¿Te suena eso? ¿Te tiene sentido lo que la gente está opinando? ¿O al menos esa es la percepción que tienen de Nikki Haley? No, sí, por supuesto, lo dije al principio de la entrevista contigo, que no, si tú escuchas el discurso de Nikki Haley, es muy, muy parecido al de los demócratas, claro, con algunas llamaradas, ¿no?, de algún conservadurismo, pero suena más a ese discurso del lado de la izquierda. ¿Pero por qué? Por lo mismo que te digo, porque los donantes, que son los jefes de ella, están pidiéndole que hable así. Ellos quieren que pase esas políticas, una política de más apoyo a Ucrania. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho dinero. Hay miles y miles de millones de dólares que hacer o que se pueden hacer para algunos. Algunas empresas que son las que apoyan a Nikki Haley, los donantes que apoyan a Nikki Haley, inclusive BlackRock, que es una empresa mundial que tiene intereses en diferentes compañías que son las que están encargadas de la guerra en Ucrania y otras cosas del medio ambiente, inclusive están apoyando a Nikki Haley. Entonces es... Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.